I got a lot of friends here. Oh, someone's calling me. Let's see what he wants. Let's see what he wants. Canada. Huh? Canadiense. Canadiense? Sí. Ok. ¿Acá es peligroso o no? La verdad, depende. Pero, no puedes confiar en alguien tal porque lo veas investigado. Sin nadie. ¿Qué nada más que traen? ¿Vamos? ¿Quieres vivir? No. Pruébalo, pruébalo, pruébalo. Yo puedo, yo puedo. ¿Qué pasó? Ah, ¿vamos? Come on, baby. Come on, let's go, let's go, let's go. Back in that bag again. Whoa, whoa, yeah, yeah. Back in there, yeah. Tell them to watch. Welcome to Parque Los Novios. We're gonna peep out what's going on around here. I've never been here during the daytime. That should be pretty interesting. We're gonna explore a little bit today. We're gonna check out what the scene is like. We're gonna walk around and see who we can meet, who we can talk to, who we can encounter. Parque Los Novios, Santa Marta, Colombia. I don't know, man. I was hesitating between coming here and going to downtown by Santa Marta. Let's walk around, let's explore, let's see what it has to offer. From what I hear, there's a lot of malarkey we can get into in here, so let's find out. Let's find out. Yo, Maddie, check out those colors. Yellow like a taxi, orange like the ball at the Knicks game, and red like the sauce on my Mamma Mia's gougats. Yeah, and brown, like the guys I don't pick up in my cab. So, I'm guessing this is the Central Park, I'm guessing. I don't know, man, and you got this thing in the middle. It gives me like voodoo vibes. I don't know what's going on here. Let me get out of here. Oh, my voodoo doll of mom. Yeah, totally throw, it never worked anyway. Ow, what the hell was that? Oh, keep. This is the park, this is the actual Parque Los Novios, I'm guessing. The park where people come and hang out and chill. At night, I know it gets a little tricky at night, but right now it's all right. So let's see. Let me check out what the scene is outside of here. And we can see what it is like in the outside of here. Should be pretty interesting. But I got a lot of clubs here. Oh, someone's calling me. Let's see what he wants. Let's see what he wants. This could be interesting. I'm gonna keep the camera on him and we're gonna see what it is like. Let's see. Normally I wouldn't do that, but this could be interesting content. Hola. Let's see. Huh? Canada. Huh? Canadiense. Canadiense? Sí. Okay. ¿Cómo estás? Hello, bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Él no es Santa Marta. No, 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 yo vivo acá, en Colombia. Ok. Cap. Hola, ¿cómo estás? En pena. ¿Sube videos dónde? ¿En YouTube? ¿TikTok? YouTube. YouTube, básicamente. Ok. ¿Por qué los mujeres se fue? ¿Qué pasó? Tienen pena, amigo. Tienen miedo de la cámara. Sí. Vamos a darle, chicos, vamos a darle, vamos a darle. Va. En la cámara. Hola, ¿qué pasó? Hey, saluden, vale la pena. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue? ¿Cómo? Lo que pasa es que ella tiene pánico escénico. ¿Pánico de las cámaras? Sí. Ay, no. Ay, no. Está bonita, ¿verdad? Estás bonita, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo te llamas? Mi hermana es una diosa, linda. ¿Están hermanas? Sí. Ah, ¿cómo te llamas? Mi lady. ¿Mi lady? Jere. Me dicen H. ¿H? H. Mucho gusto. Entonces, ¿cómo es la zona acá? La zona del Parque de los Novios. ¿Por qué todo es de noche? De noche. Un fin de semana de noche aquí y conoces el barrio de la Universidad de Madrena. Y aquí es cool porque después de tomar, para la playita y ¡guau! Wow. ¿Dónde son dos chicas como tuyas? Yo soy mujeres. De acá, Samaria. ¿A qué más? De aquí, Samaria, de Santa Marta. ¿Samaria? Pero yo estaba en Perú y volví. ¿Acá es peligroso o no? La verdad, depende. Te voy a decir algo. Para mí, que soy Samario, no es peligroso. Que vayas. Acá no. Pero para ti aquí sí. No, pero en el Parque de los Novios no. No, aquí en ese momento no, pero en Santa Marta en sí. En otros lugares. Porque al tú ser de afuera,
tú no, no, conoces, mira, no, tú no conoces nada. La verdad, aquí a los extranjeros nadie los les hace nada. ¿Por qué? Porque la policía los cuida mucho, te lo juro. Te pueden robar a ti siendo no, acá. No, no, no. Hace dos semanas, a una amiga mía que es de Estados Unidos, le trajeron el iPhone. Le quitaron el iPhone. No te puedes confiar en alguien tal porque lo veas bien vestido. Nadie. Solo no confíes en nadie y siempre rodeate que estés con personas, con policías o así, un lugar público. Hay un dicho que dice, caras vemos, corazones no sabemos. ¿De dónde eres? Canadiense. Ah, Canadá. Canadá. Es verdad que en Canadá a la gente de afuera les pagan por tener hijos y estudiar, porque es que aquí en Colombia hay muchos comerciales que dicen eso. Hay programas como así. Trabajo, hay trabajo. Mucho, demasiado. Eso es lo importante. En serio, porque si hay trabajo, hay economía y... Claro, aquí casi en Santa Marta casi no hay trabajo. Hay posibilidad que la situación sea peor ahí que acá por algunas personas, dependiendo. Porque las cosas pagan, son muy caras. ¿Sabes qué pasa? Que aquí en Colombia hay una ley, por así decirlo, que si tú no tienes años de experiencia en un trabajo, no te contratan. Entonces, como tú no tienes experiencia, te contratan, pero te pagan muy poquito. Entonces, no te sirve para nada. Porque, pues digamos que te pagan 600 mil pesos, que serían $200 para un mes. Para un mes. Entonces, un apartamento, un cuarto, una habitación te cuesta $100 aproximadamente. ¿Qué haces tú con $100 para vivir un mes? Oh, nada, bro. ¿Tienes un mensaje que quieres compartir con la gente afuera de Colombia? Como algo que alguien que quieres venir para Colombia o Santa Marta, mejor. No, Santa Marta es lo mejor del mundo, solo digo eso. ¿Cuáles son las buenas cosas de Santa Marta? Y las playas, y la verdad yo siento que la gente es como que muy acogedora. Aunque el Parque Tayrona también. Sí, Parque Tayrona. Las playas, los parques. Santa Marta tiene muchas cosas interesantes que les recomiendo que deben venir hasta acá, conocerla. Este video lo grabé yo en una playa, míralo. Hay que abrir el número para ir con él, para enseñarle. Ahí se ve una playa aquí. Ah, por tu novia. La rosa. Bonito, ¿verdad? Muy bonito. Romántico. Lo grabé en la playa de acá. Ahí. Ahí. ¿Cuánto tiempo de acá es? De aquí del centro. Un minuto. ¿En serio? Está muy cerca, está aquí mismo, sale por aquí. ¿Cómo se llama este playa? ¿Vamos? Yo quiero grabar como... Graba que estamos aquí. O como tú quieras, ¿quieres ir o quieres grabar por aquí? No, graba y vuelve para tomar esto nosotros. Ok. Yo voy a grabar un poquito. ¿Van a estar acá o qué? Sí, acá. Ok. Yo voy a grabar un poquito y después te hablas por el museo. Yo no conozco, ¿cómo se llama este? Bahía, la Bahía. Es mayor conocida como la llave más hermosa de América. ¿En serio? Por la forma. Si tú la miras desde el cielo, tiene una forma perfecta. La bahía de Santa Marta, esta es la primera, claro. Una de las bahías más hermosas. Puedes buscar no es Santa Marta. En Google, ¿cuál es la bahía más hermosa de América? Y esa es la bahía. ¿En serio? Puedes buscarlo. ¿En serio? ¿Qué chimba? Ve, graba y vuelve. Si quieres grabas, te esperamos aquí, bro. Okay guys, so change the plan. We're gonna go around a little bit and explore with them. They wanna go explore and check out and they're gonna show me around a little bit. So let's see what happens. You know, I just go with the flow. We just going around and seeing what it is. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cuáles están trabajando, estudiando? Yo estoy como turista, pero no. ¿De dónde? No, yo soy de acá, pero vivo en Perú. Vine a pasar un tiempo. Quiero ir a Perú tanto, mucho. Machu Picchu. Quiero ir a Lima, Lima. Lima, yo soy de Lima, pero Lima como que hay un lugar que es muy costoso. Más que acá, muy costoso. ¿En serio? Para estar ahí, una discoteca, lo que sea, es muy caro. Pero eso es lo único bonito de Lima. No hay otros lugares, solamente Miraflores se llama. Más que todo uno va a Perú y relativamente es puro desierto. Es un desierto, la verdad. Mucha arena. O sea, desierto es como un poco... No está como muy poblado, por decirlo así. Algunas zonas están como muy vacías, como terrenos así, lejanos. Montañas. ¿Cuáles son las mejores cosas? Amo Perú, yo amo Perú. No, Perú tiene muchas cosas hermosas. El ceviche. Mira, la verdad, mira. La comida típica. La comida típica. No, pero Perú es linda. Hey, vamos. Okay guys, so we're gonna be doing some exploring with the gang. I got new friends.
We're gonna check out what it is, what goes on, and what it's like around here. It's not night yet, but it's close to night. It's close to night. Entonces Perú, ¿eh? Ah, me recomiendas Perú. Yo sí recomiendo Perú. Es hermoso, yo me voy a devolver. Tengo mi negocio allá todo. ¿Cuál es tu negocio? Mi vida en Perú. Tengo una discoteca, pero tipo bar. ¿En serio? Ah, ok. Pero okay. La pienso vender porque yo soy de acá, ¿me entiendes? Entonces, este es Parque de los Novios. El Parque de los Novios. ¿Cuáles son las los cosas? Novios solteros. ¿Los novios? ¿Estás soltera? Yo sí. Ok. ¿Están solteras también? Solteras, pero no disponibles. ¿Cómo quieres decir que son de este? O sea... ¿Quién? ¿Todos? ¿Quién? Bueno, no sé. Tú estás soltera, pero no estás disponible. No, ni soltera, pero no disponible. No buscamos relación en el momento. Claro. Vivimos la vida al máximo, la gozamos al máximo. Todo bien, todo correcto, la gozamos. Pero nada de relación. Entonces, las mujeres, escúchame. Él es soltero, pero no es disponible. Entonces, no lo contacte. ¿Sí? No lo contacto. No. Las mujeres muy lindas, todo este, no lo contacto porque no quieren una relación. No quieres una relación. No es tan seguro. No, no estoy seguro. No es tan seguro. Soltero y disponible. Ahora. Va, nigga. ¿A qué hora la gente está llegando acá para saber? ¿Los jueves son un poquito más suaves o hay gente? Los días más top, viernes y sábado. Viernes y sábado. Se llena totalmente la discoteca. ¿En serio? Hasta arriba, no cae una persona más. ¿A qué hora la gente está llegando en los viernes acá? ¿A qué hora está llena de gente? No te diría llena. Llena. Llena, a las 9, 10 de la noche. ¿Sabes palabras colombianas? ¿Como cuál? A ver. Chimba. ¿Qué chimba? ¿Sabes qué significa chimba? Sí. Chimba, y fíjate una cosa. Aquí en Colombia las palabras a veces no significan lo que son. Porque, a ver, tú puedes decir, uy, qué chimba de camisa. O sea, qué camisa tan buena. Pero si tú dices, esta camisa es chimba, es chimbiada, no es buena. No es buena. Es una camisa que conviertes así, muy barata. Oh. O si dices, no, usted es la chimba. ¿Cierto? O sea, usted es bacano. Okay. Pero ustedes le dicen, no me diga ni chimba. O sea, que no le digas nada. Oh. O sea, eso es un enredo de palabras. Wow. Aquí una palabra significa como 10 cosas. Oh. Gracias. Desde COVID estaba. ¿Quieres? No. Pruébalo. Yo puedo. Tiene un poquito de alcohol, ¿sabes qué es alcohol? Cerveza, algo así. Para el calor. ¿Te gusta? Es bueno. Bueno. ¿Y cómo se llama este? Este se llama Melo. ¿Quieres una gomita? Cógela. El dueño de Melo es amigo mío. El dueño de Melo es amigo mío. ¿Usted? Amigo mío. Pero lo van a llevar a la bahía. Vamos a la bahía. ¿A la bahía, a la playa? No, vamos. I guess we're ending up going again to the beach. Ah, the beach. So much to do. Unlimited possibilities. There is nothing to do at the beach. Why did we come here? But this is another beach. ¿Cómo se llama la playa? La bahía. La bahía. They said that it's the coolest beach. So we're gonna peep out and check out how that beach is looking. You know? What just happened is she just took this. Happy. Because it broke. She has another one. She has the double cup. She's doing the double cup thing. So she took this from the garbage and put it under the real one. Perra sí. She put it under the real one, so she got... Whoa. Lois, this is not my Batman glass. Pira. Él va a sacar los mejores videos ahorita, que estamos borrachos. O sea, ¿estás borracha? ¿En serio? No. ¿Un poco? No. ¿Un poco? No. Tú cambiado un poquito. Cambié la actitud. Está así. ¡Hola! No estoy borracha. Hola, amigos de YouTube. So we are at the beach, guys. This is the beach at night. This is what it looks like. It's really pretty, actually. ¿Qué pasó? ¿Ah, vamos? Come on, baby. Come on, let's go. ¿Cómo se llama este?
playa se llama cómo? Bahía de Santa Marta. La bahía más linda de Bahía. América. Bahía. Bahía. La bahía es categorizada como la playa más linda de América. ¿De América? De América. Wow. Mira, graba para allá, digo, para allá. Mira la forma. La forma es perfectamente. O sea, es. Ah, ok, ok, ok. Es como una empanadita, como la. Como así curviada. Te llevaría a la otra, pero es peligroso. Mejor no vemos. Peligroso, ¿cómo se llama? Los Cocos. Aquí es hermoso. ¿Te cuento una historia? Sí. Paremos aquí. Enfoca la isla que está allá, donde está el faro. El morro. Enfócala. Ajá. Ese morro, eso se llama morro. Eso era una cárcel. ¿Eso aquí hace la hoja? Eso era una cárcel. Era, ¿es? Ya no lo. Oh, que okay, ya no. Pero eso era una cárcel. ¿En serio? Allá metían. ¿Cómo? Marruecos. Ok. ¿Has escuchado una cárcel que está en Marruecos que es de alta seguridad? O sea, oh. Están en medio de la isla, nadie se escapa. Por los criminales que son muy peligrosos. Por el agua no se allá puede. Los ponían a los criminales más fuertes de Santa Marta y ahí no salían. Porque no, o sea, eso era muy seguro. Uh-huh. Y tú puedes ir allá, sí, pero es súper peligroso. Perdón, no era Marruecos, voy a quedar mal, es Alcatraz. Okay, me equivoqué. Okay. Era una cárcel que está en el medio de como una isla. Pero ahora no es. Ahorita no. Ahora hay otras cárceles que están aquí en la tierra, que son una de mujer y otra de hombre. Okay. Pero pues antes eso era una cárcel muy conocida y muy cuidada, muy custodiada por la seguridad. De máxima seguridad. Es una prisión de máxima seguridad que era muy. O sea, era la mejor cárcel de Santa Marta, la mejor. Los juguetes están por aquí, los juegos. La plata de gente. Ven, vamos.